Aquí continuamos en la tertulia de Canal 10, edición número 12, en este jueves 12 del 12. Tres veces 12. Tres veces cambio, que es lo que significa el 12. Bueno, saben ustedes que siempre cerramos este tiempo de televisión en Canal 10 con una entrevista de actualidad. Ha llegado el momento de saludar a alguien muy apreciado por todos nosotros en esta casa. Vamos a saludar y a darle la bienvenida a esta finca San Miguel, a Yelko Fernández, que es el presidente de Libertrans. Yelko, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por atender a nuestra llamada. Gracias por invitarme, como siempre, muchísimas gracias. Es todo un honor que estés aquí compartiendo sillón con nosotros para hablar sobre personas transgénero en el norte y en el sur de la isla de Tenerife, que es nuestro ámbito de cobertura. Yelko, yo te presentaba como presidente de Libertrans. ¿Qué es Libertrans? Libertrans es una asociación. Es la única asociación en Canarias solo y exclusivamente para personas trans. Uh-huh. Existen otras asociaciones trans para hombres, existen asociaciones trans para mujeres, uh-huh. existen asociaciones que abarcan todo el colectivo. Sí, LGTBIQ. Muy bien, pero solo y exclusivamente para personas trans, todo el paraguas trans, se llama Libertrans y tengo el honor de ser su presidente. Uh-huh. ¿Y qué tiempo de andadura tiene Libertrans? Pues muy poquito, muy poquito. Tenemos un año y casi 4 meses. Uh-huh. Y nada, en tan poco tiempo nos hemos convertido en, no lo tenemos que decir nosotros, lo tienen que decir en un referente, el resto sí, de sí. asociaciones, pero en un referente y en un lugar donde al tener abiertas todas las redes y todo el mundo tener accesibilidad a nosotros en las páginas y hacer las preguntas que sea con privacidad, pues tenemos 6,000 y pico seguidores. Mm. Es brutal. Son muchos, ¿verdad? Brutal. Eso no es nada fácil. Es brutal. Y además en tan poco tiempo, lo cual quiere decir que era necesario Libertrans. Uh-huh. Claro, es que esa era la siguiente pregunta que yo te iba a hacer. ¿Qué necesidades son las que llevan a crear una asociación como Libertrans? Supongo que el de la normalización y el de la visibilización, que eso es fundamental, ¿no? Claro. ¿Sabes qué pasa? Cuando hablamos del colectivo trans, es difícil que encuentres referentes, a no ser que vengan de fuera. Y aquí en Canarias hay gente trans muy válida. Ya no hablemos de mí, porque yo simplemente tengo el honor de ser el presidente, que es un honor para mí, pero hay gente trans que es visible y gracias a ellos los niños, niñas, niñas que están saliendo ahora y que aparecen un montón de dudas, aunque vienen con una fortaleza muchísimo mayor que la que nosotros teníamos, y el futuro vendrá con más fortaleza porque el futuro está en esas criaturas. Y por eso nosotros damos la cara. Ahora mismo, pues yo soy un hombre visible, yo soy un hombre trans, todo el mundo lo sabe. Y ser visible no es fácil, no. Porque no es fácil, te lo digo yo, no es nada fácil. No. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Y yo he cargado con toda la consecuencia y ya, como decimos las personas trans, ni un paso atrás. Tú te enfrentas a muchas situaciones a lo largo de tu vida cotidiana, ¿verdad? Que a lo mejor no todos las superaríamos, ¿no? No todos estamos preparados para soportar determinadas sí. cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí. No soy más valiente que nadie. Lo único que cuando te has visto en esta piel, ¿no? En estos zapatos. Claro, y entonces no te toca otra. Claro. ¿Y qué haces? Pues seguir día a día y dices tú, coño, acabo de pasar, pues, una barrera, otra barrera, otra barrera. Y cuando te das cuenta, estás aquí. Te vas empoderando, ¿no? Estás aquí, claro. Claro, porque esta es otra de las cuestiones, ¿verdad? Que estamos viviendo una involución en algunos discursos, en Yelko, y yo creo que es necesario que la sociedad entera sepa que esto no es una cuestión de elección, ¿verdad? Ser gay, ser lesbiana, ser transgénero, ser intersexual, no es una cosa que se elige. Ser bisexual no es una cosa que se elige, es una cosa que se es y punto, ¿no? ¿Se elige ser alto o bajo? No. No, no se elige o ser negro o blanco, no. Claro. Forma parte de la vida. Claro, entendiendo esto, claro. Se entienden muchas cosas, ¿no? Es que y a lo mejor muy sencillo, empieza naces como todas las criaturas, lógico y normal, vamos a explicarnos desde el principio de la vida a ver si las personas son capaces de llegar a entenderlo, porque yo lo explico de una manera muy natural. Le entregan a nuestros padres una criatura. Nuestros padres, a razón del cuerpito que les entregan, pues ellos les dan una identidad. No es que se equivoquen. Es que esa persona empieza a tener cuerpo y alma y mente,
y empieza a decir, un momento, de la manera que a mí me están leyendo no es la manera en la que yo personalmente me leo. ¿Qué hay que hacer para evitar el sufrimiento de esas criaturas que los adultos tenemos la obligación de evitarle? Pues escucharle. Es muy sencillo. Simplemente. Sus padres o tutores, su familia, su colegio, sus profesoras, profesores, quienes estén en el entorno de la criatura, tiene que sentarse, escuchar y decir, algo pasa, cuéntamelo. Y tengo que ponerme en su piel. Supongo que desde Libertrans ustedes pueden dar los mecanismos, las herramientas suficientes, ¿no? Para que las familias lleven todo esto de la manera correcta y sin dañar a la persona que está viviendo ese proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso nosotros, en nuestra página, de hecho, si entras en la página de Libertrans, que está accesible a todo el mundo... Uh-huh. Recuérdanos cuál es, libertrans.org. .org, sí, Libertrans. Ustedes entren en Libertrans, Asociación de Personas Trans, y todo les va a llevar a nosotros. Tanto, ¿sabes? Tanto de una manera natural para las familias como la persona que lo está viviendo. Oye, que me ocurre esto, ¿me puedes orientar? ¿Me puedes echar una mano? ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde debo dirigirme? ¿Puedo hablar con ustedes? Uh-huh. Ustedes ignoran la cantidad de personas que diariamente... intentan contactar con nosotros, que a todas. Lo que están viendo simplemente es el presidente porque mi junta directiva... Te ha elegido, ¿no? Ha decidido que yo sea el presidente, no porque yo sepa más que mi gente. Es brutal, tengo un equipazo detrás de mí, desde la primera hasta la última persona que forma Libertrans, que indiscutiblemente nos ha convertido en la asociación que somos hoy. Nadie más lo ha hecho. En todo un referente, esto es cierto, y de hecho por eso nosotros creemos que ustedes son una voz más que autorizada, ¿no? para hablar sobre este asunto. Yelko, esta semana conocíamos que el Cabildo Insular de Tenerife iba a adoptar una medida y era la de permitir el nombre sentido de las personas en sus formularios, ¿no? Sí, eso fue un acuerdo de la mesa que tenemos del colectivo LGTBI. Dentro del Cabildo hay una mesa y en la última reunión que se celebró el 9 de octubre, pues se tomó el acuerdo de que de los 690 formularios que tiene el Cabildo, a partir del miércoles, ayer, ya empezaba a tener dentro de su registro lo que se diría el nombre sentido. ¿Para qué es ese formulario? Sencillo. Nosotros llevamos un procedimiento donde el nombre que nos dan nuestros padres o tutores al nacer, como no nos sentimos identificados, pasamos a lo que llamamos el nombre sentido, el nombre que yo siento que soy. Pues yo me siento Yelko. No cambian tus apellidos, cambia tu nombre de pila, ¿no? Exactamente, me siento Yelko. Y como Yelko quiero que me llame. Eso es el nombre sentido. Durante el trámite, porque eso tiene que ser mediante una orden judicial, que desaparece nuestra partida de nacimiento y se crea una partida de nacimiento donde aparece que Yelko Fernández Ferrer nació el 17 de octubre, varón, X kilos y tal. Es brutal. Cuando tienes ese papel, eres una de las personas más felices del mundo. Más felices del mundo. Pero hasta que ese papel llega, formularios tienen que aparecer con su nombre sentido. De manera que el funcionario al que yo me dirijo lea que mi nombre es Yelko. Yelko. Claro, no Margarita o... En absoluto, para nada. ¿No? Es Yelko, y como Yelko me tienes que llamar. Entonces el Cabildo, como se ha puesto en nuestra piel, ha dicho, tienen ustedes razón, porque el Cabildo, el actual Cabildo, además el presidente Pedro, yo lo tengo que nombrar porque ese hombre lleva meses en el cargo, sí. y ha abierto todas las puertas habida y por haber para que los derechos de las personas trans, por medio del Cabildo, que es donde él tiene ahora el poder gobernar y de hacer leyes igualitarias para todos, se ha puesto en nuestra piel y ha dicho, esta gente tiene razón, empiecen a caminar. Y desde ayer el camino ya es más llano. Uh-huh. ¿Y cómo andamos de legislación en esta materia? En todos los niveles, ¿no? Porque supongo que aquí se cruza legislación nacional, autonómica, ¿verdad? ¿Qué reivindicaciones legales son las que tienen ustedes? Sabes que nosotros tenemos una ley transestatal en el Congreso de los Diputados pendiente a ser aprobada por todos los políticos, pero ¿qué ocurre? Que los políticos ahora se han empeñado en no ponerse de acuerdo. O sea, los ciudadanos a pie, como somos tú y yo, decimos, estás cobrando, ¿verdad? Ponte a trabajar de una vez. Sí, sí, ponte a trabajar, que eres mi empleado. Tú trabajas para nosotros, es que hay que decírselo ya. Esto se nos olvida esto a los ciudadanos. Esto no es un colegio, porque desde que abrieron las puertas de las cortes,
salieron corriendo a ver quién ocupaba el mejor sillón. Eso no lo he dicho yo, eso se puede comprobar. Esto no es un colegio. Y aquí no es ver quién está el primero, aquí se viene a trabajar. En cuanto a lo que nos compite a nosotros, las personas trans, dentro de la ley trans estatal, están nuestros derechos. Tenemos otra ley, que es la ley trans hecha para Canarias, porque cada comunidad tiene la suya. Pues la nuestra es una de las mejores que hay ahora mismo. Pues tampoco se ha tirado para adelante con ella. Porque dicen que si no hay gobierno central, pues la autonómica aquí está un poquito así parada, pendiente, a ver si aparece ya el dinero. Yo no te estoy pidiendo dinero. O sea, esto no cuesta dinero. No, cuesta trabajo. Póngase usted a trabajar. Que lo votes, que lo legisles, ¿no? Toda esta legislación puede encontrarse con unas piedras en el camino. Hemos visto en estas últimas elecciones el auge de una fuerza re-ultraconservadora y que se ha convertido en la tercera fuerza con representación en el Congreso de los Diputados. Yelko, tenemos que poner un semáforo rojo aquí a determinadas ideologías, ideas que se están filtrando a la sociedad y que parece que están calando. Te garantizo que esa no es nuestra voz. No. No es nuestra voz. Yo no me explico cómo Canarias, con lo dañada que ha sido durante la historia, aquí esa gente tuvo voto. No me lo explico. Pero bueno, como lo tengo que respetar, porque soy un ciudadano... Somos democráticos. Democrático, lo tengo que respetar. Pido el mismo respeto que yo les estoy dando, que nos los den a nosotros. Y sobre todo al colectivo al que represento. Desde luego yo con esa gente no tengo nada que hablar. Absolutamente nada que hablar. Porque el día en que ellos nos perdieron el respeto, yo dejé de hablar con esta gente. Yo no voy a hablar con alguien que tiene la mente cerrada. No todas las ideas son respetables, ¿no? Eso. No, es que conmigo lo tienen clarísimo. Yo me gustaría saber dónde se ha criado esa gente, de qué cuerpo salieron, porque a la mujer la dejan muy mal. Y sé de mujeres que lo han votado. Yo quiero entender que no leyeron lo que esta gente traía. Pero bueno, ellos mismos se les va a caer la careta. Y esto es cuestión de tiempo. Eso no tiene el largo camino, olvídate. Es un país distinto este, ¿no? Esto no casa con... Porque este es uno de los grandes... Yo siempre digo en esta tertulia que en este país tenemos dos grandes consensos, ¿no? Uno, el de la violencia de género, y otro, el de la defensa de los colectivos minoritarios con diversidad afectivo-sexual, ¿verdad? Estos dos consensos no podemos romperlos. Esto hablaría fatal como de nosotros como país, ¿no? No, y además, igual que esta gente ha crecido en votos y se han sentado ya en el Congreso, lo bueno es que las masas sociales que estamos en la calle vamos creciendo y nos estamos unificando. Nosotros ya estamos de la mano del feminismo, que del feminismo no radical, del que salió el fin de semana pasado, no. Gracias a Dios, las nuestras de aquí, de Canarias, se han desmarcado, porque ha sido una locura, pero para no perder el hilo de la tertulia, nos estamos uniendo y los colectivos trans LGTBIQ+, van de la mano del feminismo, porque es que juntas somos más fuertes, muchísimo más fuertes, y no van a poder con nosotras. Y defender el feminismo al final es defendernos a todos, defender la causa LGTBIQ+, es defendernos a todos, defender al colectivo trans es defendernos a todos, defender nuestros derechos, nuestra diversidad, ¿verdad? Como ciudadanos, como hombres y mujeres libres, como seres humanos, ¿no? Y es que ofender a la mujer no lo perdamos nunca de vista. Si partimos de la base de que la vida la da la mujer, le guste a quien le guste, tú no eres nadie para quitarle la vida. No eres nadie. No, si partimos de ahí, la mujer es intocable, amigo. Ni para menospreciarla, ni para... Ni siquiera el más mínimo insulto. Quien ofende a una mujer, ofende a la vida. Directamente. Bueno, pues aquí hay muchas... ofenden, fíjate qué paradoja. Se ofende a la vida cuando se pretende aparentar que se defiende la vida, ¿no? Y que son pro vida, ¿no? Por eso hay que leer la letra pequeña. La vida con dignidad, no, no cualquier vida, ¿no? Yelko, hace unos días escuchábamos en el Parlamento extremeño el discurso de Elsa, una niña transgénero. ¿Qué valoración haces tú de 8 añitos de esto? Bueno, en principio nos quitamos el sombrero, porque con 8 añitos es capaz de decir, desde los 4 años yo soy Elsa y mis padres han abrigado, mi colegio me ha abrigado, y solo le pido, con 8 años, le pido a ustedes que trabajan haciendo política,
que hagan política también para que yo sea respetada y para que yo sea feliz. Tú no me digas a mí que no te quitas el sombrero. Después de un discurso de una niña de 8 años, ¿hace falta que yo con 54 te diga algo? Que me callo para escuchar que, a Elsa. Lo que pasa es que luego, luego vienen las malas lenguas, ¿no? Ah, utilización del menor, de la menor. No, oiga, no, no se puede perder la el sentido voz del de las menor. Cosas. Claro, es la, la voz, voz del menor. Del menor. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escuchar a los niños. Uh-huh. Y a los niños hay que escucharlos. A los niños no solo se les dice, toma la tablet y entretente ahí que estoy hablando con el vecino o la vecina. No, siéntate con la criatura. Escúchala. En el colegio se les forma, en casa se les educa, que es otra cosa, ¿no? En casa aprendemos a ser seres humanos y a ser mujeres y hombres libres. La educación parte de casa. Efectivamente, y luego en el colegio nos forman, nos dan conocimientos, niños, etcétera, etcétera. A los niños hay que escucharlos. Si perdemos de vista lo que los niños nos están diciendo, los ignorantes no son los niños, no. Somos nosotros. Somos nosotros y acabaremos pagándolo tarde o temprano. De alguna manera. Bueno, Yelko, se me ha hecho súper cortito esto, se nos acaba este tiempo de televisión que compartimos contigo, pero mira, nosotros a nuestros contertulios cada semana le pedimos que nos den un aguacate de oro y una cáscara de plátano, que son alabanzas o rastrillazos a personas, instituciones, causas, lo que consideren. Yo voy a estrenar esta iniciativa también contigo. Eres el primer invitado que pasa por aquí que nos va a dar su aguacate de oro o sus aguacates de oro y sus cáscaras de plátano. La cáscara la tengo clarísima. Pues venga, dale. La cáscara se la lleva el Partido Feminista de Izquierda Unida cuando lanzó el mensaje de odio que lanzó, y que también es justo decir que Izquierda Unida hace 2 días se desmarcó de este partido feminista. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos decían para quien pues no decían que las mujeres trans no son mujeres y que el hecho de que las personas trans tratemos a las mujeres trans como lo que son, como mujeres, pues abrían el patriarcado de que el hombre seguía dominando? Una burrada. Una burrada que además yo tuve que leerlo de 3 o 4 veces. Para poder entenderlo, ¿no? Es que a medida que iba leyendo, iba enfadándome más, iba diciendo, es que no me puedo creer que un partido feminista, en lugar de hacer alianza, esté en un extremo y al final está tocándose con el otro. No, y reflejando odio. O sea, lo peor que puedes mandar en mensajes es odio. Y estás mandando odio. Lo que hace falta en este mundo es amor, no odio. Se llama amor, respeto, porque la diversidad está el futuro. Tú tienes que respetar al vecino que tiene al lado. O porque le gusta el rosa y a ti te gusta el azul, es tu enemigo, ¿no? Sí, a mi vecino le gusta el reggaetón y a mí el rock, bueno, y por pues, eso ya no podemos vernos. Lo que faltaba era eso, ¿no? Lo que faltaba era eso. Bueno, pues para esa gente, sin lugar a dudas, es la cáscara de plátano. La cáscara de plátano, chiquito, chiquito, chiquito resbalón. Vamos, se la pegaron. Que se metieron, ¿no? Bueno, y además han estallado, se han pegado un leñazo solita. Y eso hace flaco favor también a la causa feminista, ¿no? No entiendo. Se han desmarcado aquí en Canarias, se han desmarcado de ese discurso. Porque no es el discurso de las chicas feministas que tenemos aquí, afortunadamente, porque vamos de la mano. Ni democrático, me atrevería yo a decir. De hecho, ¿no? Izquierda Unida, cuando nosotros vimos que Izquierda Unida tenía raíces, había dado raíces para que esta gente se creara en ese partido, nos pareció una locura. Y claro, Izquierda Unida, cuando empezó a ver lo que la gente estaba comentando, dice, vamos, nos desmarcamos porque si no desaparecemos ya del todo. Sin lugar a dudas, ¿no? No hubiesen durado un lunes más. Porque además es de lógico. Si lo lees, es brutal. Sí, sí, sí. Sí. Además nosotros invitamos a todos a que busquen en internet, naveguen y se informen. No van a pasar de las 4 líneas porque se van a enfadar. Yelko, nos quedamos sin tiempo. Aguacates de oro, ¿a quién se los das? Aguacate de oro. El primero se lo quiero dar a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, porque el lunes, de la voz de los colectivos, o sea, nos ha escuchado, ha nombrado a 2 gestores de caso, que son 2 chicas médicos, por la provincia de Las Palmas, Joana, y por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a la doctora Paula. Y son 2 médicos que van a tratar a nuestra gente, va a gestionar el tratamiento que debemos llevar, porque nosotros nos negamos a seguir siendo tratados
por psicólogos o psiquiatras, porque no estamos enfermos. Uh-huh. Nos ha escuchado y nos lo ha dado. Es más, la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, ya ha desclasificado esto. Es que y... es lo que faltaba. ¿No? Además, para ejemplo, mi tránsito tiene 8 años. ¿Qué pasa? Que hace 8 años yo estoy enfermo mentalmente. ¿Y ahora no? Es absurdo, es un sinsentido. Sí, ¿no? Y además es también poner un poco en manos de otros tu integridad, tu futuro, y además todo, yo sé, ¿no?, quién soy. A mí no me tiene que decir nadie quién soy. Yo sé quién soy. Para eso hemos pedido que existan gestores de caso para cada persona a la hora de empezar su tratamiento, su tránsito. ¿Qué hace? Pues yo te trato y te digo, a ver, ¿qué necesitas tú? Gestiono lo que tú necesitas. Uh-huh. No te obligo a ir a psicólogo o a psiquiatra, porque no estás claro. loco. Que además es que es innecesario, eso, ¿no? O sea, que tú tengas. Por eso que... hemos tenido que pasarlo nosotros. Claro. Y como lo hemos tenido que pasar, me niego a que las criaturas ahora lo pasen. Ella se ha sentado con nosotros, nos ha escuchado y ha dicho, tienes razón. Por eso te digo, los políticos y políticas que vienen, a nosotros nos gustan. Los que están, a nosotros nos gustan. Uh-huh. Muy bien. Yelko, me están haciendo ya me matan, que yo me paso con los tiempos, claro. Porque me parece me muy, dos, muy interesante. Me faltan dos, me Gluta, que es consejero delegado del área de diversidad y participación ciudadana del Cabildo. Bueno, uh-huh. Ese chico es brutal con nosotros, se ha sentado con los colectivos, se ha volcado con nosotros y desde el Gobierno de Canarias, el nuevo director general de diversidad del Gobierno de Canarias, que es Julio Concepción. Julio Concepción. Ya dando eso, ya yo me callo. Venga, pues dos aguacates a los que se suma Canal 10, porque efectivamente entendemos que son realidades que no pueden obviarse, ¿verdad? Y que pues hay que visibilizar de una vez por todas para normalizar que es de lo que se trata. Yelko Fernández, presidente de Libertrans, muchísimas gracias por acudir a la llamada de la tertulia de Canal 10. Y yo supongo que estaría muy bien que pasaras por aquí dentro de un tiempito para que hablemos de todo el proceso y ayudar a las personas y a los menores que puedan estar en esa situación y a los progenitores de esos menores para que entiendan que es un proceso a lo mejor difícil, pero que salvable, ¿verdad? Y que se llega a buen puerto siempre. Cuando quieras, porque además a mí siempre que me reúno contigo se me hace muy cortito. Y a mí siempre no. Nada. Nos quedamos con ganas de más, ¿no? Pero aquí tengo yo a todo mi equipo técnico con ganas de ahorcarme, ¿no? Cuando quieras, aquí estamos, llámame que voy a acudir sin lugar a dudas y siempre te lo digo, o sea, para las cuestiones técnicas me siento con los políticos para que la gente nos entienda, nos ponemos a pie de calle. Sin duda, pues si no nos desplazamos nosotros, ¿vale? Aunque, falta ir. Aunque aquí en la finca San Miguel se está muy bien siempre. Precioso, ¿eh? Precioso. Te ha gustado la finca precioso, San Miguel, ¿eh? Precioso. A nosotros nos encanta también. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Yelko. Hacer. Lo dejamos aquí. La semana que viene volvemos con más en la edición número 13 de La Tertulia de Canal 10. Quédense con nosotros aquí en Canal 10, que hacemos muchas cosas chachis para todos ustedes, para informarles, para entretenerles en la TDT del norte y el sur de la isla de Tenerife. Recuerden que tenemos una radio hermana, Xanadu Radio Tenerife 103.6 de frecuencia modulada para el sur de la isla de Tenerife y TDT para el norte y el sur, que ahí están nuestros compañeros de la radio haciendo una labor estupenda y Radio Xanadu Radio Tenerife les acompaña las 24 horas. Y después dense una vueltita por Xanadu Centro Hípico y de Ocio, porque allí tenemos dos restaurantes, hay una jaima, tenemos una división de espectáculos que es Xanadu Arts and Events, hacemos unos conciertazos increíbles, sesiones de noche, puedes ir allí a hacer una toma de contacto con el mundo de la hípica, lo que quieras. Visita el Centro Hípico y de Ocio Xanadu en el camino La Gorgorana en Arona. Lo he dicho bien, es que no me sabía yo el nombre de la calle. Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias a mi equipo técnico, a la dirección y a la propiedad de este canal por confiar en un formato como este y, por supuesto, a todos ustedes, que son los que hacen posible que cada semana estemos aquí para contarles lo que sucede en Tenerife. Son ustedes, gente del 10.